Hola familia, raza, nietos y sobrinos preferidos. Hoy les voy a preparar dos rollitos de carne molida a la Tito Charlie. Muy ricos, receta sencilla y fácil. Muy bien, aquí tenemos los ingredientes. Tenemos la carne picada de res, pan molido, sal, pimienta, cilantro. Este es puré de tomate, mostaza y cebolla. Eso es para hacer la carne. Y vamos a hacer dos rellenos. Uno con huevo duro, tocino, jamón, queso Tito Charlie. El otro va a ser con paté, queso crema, chile morrón, pimiento morrón, perdón, y aceitunas. Y vamos a utilizar el tapetito de los sushis para hacer la forma del rollo Tito Charlie. Ya manos a la obra, vámonos, vámonos. Muy bien, pose feliz para que copien los ingredientes. ¿Ya? No. ¿Ya? No. ¿Ya? No. ¿Ya? No. ¿Ya? Sí. Ay, gracias. Lo primero que tenemos que hacer es poner un cazo a hervir agua para poner un huevito. Lo vamos a hacer duro. 15 minutos para que esté bien durito, bien bueno. Y vamos a comenzar a preparar la carne. Vamos a integrar los ingredientes, la cebollita. Vamos a poner el pan, el cilantro, salecita al gusto y la pimienta, como siempre, también al gusto. Voy a comenzar a mezclar primero esto, que son los sólidos, y después voy a poner los líquidos para que sea más fácil. Manita, sí me lavé las manos, mamá, ¿sí? Bueno, antes de que me regañe. Manitas limpias, bonitas. Vamos a ver aquí, vuelta. Esto ya está listo. Hacemos un huequito, vamos a poner el puré de tomate. Ponemos la mostaza. Y el huevito. Acá. Ahora sí, vamos a mezclar todo bien. No tengan miedo de embarrarse las manos. Es más fácil con la mano que con un tenedor o una cuchara, porque se batalla más. Así no das de cuenta que estás amasando masa. Bien, ya tenemos aquí la carne lista. Vamos a ponerla aquí en el tapetito. Vamos a dejar dos dedos de cada lado sin ponerle carnita. Ahorita les digo el porqué. Listo, ya está listo esto, ¿ven? Dos deditos aproximadamente aplanadito. Bien, es momento de rellenar. Vamos a amarrarle un poquito de esto. De paté, de la mitad para acá. O sea, dejando más o menos dos deditos y aproximadamente dos deditos libres aquí, dos deditos libres acá. Así es que vamos a ponerle aquí, así, un patecito. Otro poquito más. Aquí le falta un poquito. Otro poquito. Así. Bien. Ahora vamos a agregarle unas rebanaditas de queso crema. Se partió, pero no importa, al cabo se va a unir todo. El queso ya está muy derritidito. Ahí va, otro poquito más.
cubrir aquí. Y le vamos a poner una rebanadita del chile morrón. Así. Le podemos poner otro poquito. Bueno. Y las aceitunitas. Vamos a poner unas aceitunitas aquí. Así acomodaditas, que se vean bonitas. Y vamos a darle vuelta de tal manera de que esto cubra así y así. Y vamos a apretarle de fuera hacia el centro. Bien apretadito. Vamos a ver cómo quedó. ¿Ven? Bueno, ahora sigue la siguiente vuelta, ¿verdad? Igual de afuera hacia adentro, bien apretadito. Fíjense que no lo estoy haciendo redondo, estoy aplanando aquí los dedos aquí a los lados y con este hago así para que nos quede cuadradito. A ver. Bueno, ahora va la última vuelta. Igual de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. ¿Se fijan? Va quedando planito, no es redondo. Así, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Vamos a ver cómo quedó. ¡Wow! ¡Listo! Con cuidado lo sacamos y vamos a ponerlo en un platito para seguir con el próximo. Bien, el huevito duro ya está listo, ya lo corté. Vamos a machacarlo un poquito. Ya le puse un poquito de pimienta para que agarre más sabor. Sí, esto va a ser parte del relleno del próximo. Bueno, ok, vamos a poner otra vez la misma onda de la carne. Mira, planadita, planadita, planadita. Vamos a hacer el cuadrito. El cuadrito chiquito, 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 chiquito. Bien, ya quedó el cuadrito igual que el otro. Ahora vamos a rellenarlo. Le vamos a poner un quesito, acuérdense, de la mitad para acá. Que no salga, que quede un mínimo un dedito de cada lado. Y vamos a ponerle un rollito de jamón que apenas va a librar. Y donde dejé el huevito. Acá está. Vamos a ponerle un poquito de huevito encima, que no quiere pegarse. Así, 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 así. Bueno, ahí como quiera se va a enredar solito. Así, le ponemos otro poquito acá. Y comenzamos a enrollarlo. A ver. Ahí está. Acuérdense, de afuera hacia adentro. Si ven que se quiere salir algo, aquí con el dedito, nomás le tapo con él para que quede la pura carnita, que no se nos vaya a salir. Bien, aquí pusimos ya las 4 rebanadas. Vamos a regresar al último sushi que hicimos. Y lo ponemos aquí. Vamos a envolverlo en el tocino. Pasamos las puntitas para acá. Así. Y luego le damos vuelta para que se vaya enrollando. ¿Ven qué bonito va quedando esto? Va quedando pechochón, pechochón.
Y ya pues al último, pues ya nomás le enrollamos lo que queda, las colitas del tocino, y lo volvemos a poner en su platito para que pase a freírlo. Ya puse aquí el sartén, la mantequilla a fuego, ni alto ni bajo, medio. Vamos a poner los rollitos a sellarlos. Hay que sellarlos primero por los cuatro lados antes de cocerlos. Bien, bien, ya está, puse uno. Vamos a ir a ver a meter el otro para que se vaya sellando así los dos como buenos hermanitos. Vamos a dejarlos un ratito a que siguen por todos lados. Okay. Doraditos. A ver, ¿este cómo va? Vamos a ver. Ya está listo este de este lado. A ver. ¡Ay, qué riquísimo, Tito! Sí. Todo lo que hace Tito Chale está riquísimo. ¡Qué sinvergüenza soy yo! Miren. ¿Cómo quedaron? ¿A poco no se ven deliciosísimos ya? Ay, ya sí. Están sellados por los cuatro lados. Vamos a taparlo a fuego lento por unos 5 minutos para que se cuezan por dentro. Así es que mientras están cociendo, vamos a cantarles una canción de amor. Ay, sí. A ver, cántale. No me sé ninguna de amor. Ándale, cositas, pónganse bonitas, pónganse doraditas, bien cociditas, por dentro y por fuera. ¡Sí, señor! Muy bien, aquí ya lo saqué. Ya corté un pedacito para ver si estaba bien cocido. Y sí, ya están cociditos. Entonces vamos a sacar los cortecitos. Y bien, familia, pues ya aquí está listo los rollitos. Y salieron muy sabrosos porque primero están hechos con amor. Y segundo porque están hechos con mucha alegría. Porque es un bocado de felicidad. ¿Sí? Y porque me lo merezco, pues salieron muy sabrosos, ¿verdad? Ay, qué bonito. Y yo, oh, lo principal. Para que no te me achicopales, ¿eh? Ya está, pues esto es todo. No se les olvide ponerme like y suscribirse a mi canal. Y raza, no se me achicopalen. Nos vemos, bye bye, hasta la próxima.